El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a la delegación que lo acompaña en la gira internacional, llegó este sábado a Moscú en visita oficial procedente de Argelia. Hasta la escalerilla del avión fue a recibirlo el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Rykov, quien le dio la bienvenida en nombre del Estado, el gobierno y el pueblo ruso en una noche invernal moscovita con temperaturas de 6 grados Celsius bajo cero. Один президент Республики Куба в отчете караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, город-герой Москву, построен начальник почетного караула старший лейтенант Горшунов. Luego del recibimiento al jefe de Estado, se escucharon en el Aeropuerto Internacional de Moscú los himnos nacionales de los dos países y la guardia formada en su honor marchó ante él en señal de respeto y bienvenida. El presidente cubano realizará una visita oficial de 3 días a Rusia, invitado por su homólogo Vladimir Putin, espacio que permitirá seguir fortaleciendo las relaciones políticas, económicas y comerciales entre las dos naciones. Desde Moscú, capital de la Federación de Rusia, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.